Hola amigas y amigos. Bueno, pues hoy os traigo estos patuquitos o escarpines para bebé de 0 a 3 meses. ¿Vale? Yo lo he hecho con un hilo de 1 milímetro, con un milímetro de grosor y con una aguja del 2. ¿Vale? El hilo es acrílico, se puede hacer también de lana. Así con... de lana del mismo grosor y con la misma aguja. Ya el, con el grosor de que lo vayáis a hacer, pues dependerá de que salga más grande o más pequeño, ¿vale? Este tiene 8,5, que es lo que ponía en una tabla que encontré, que de 0 a 3 meses tenía que medir 8,5. ¿Veis? Tiene 8,5, ¿vale? Bueno, pues os paso el material, los gramos que necesitaréis, sobre unos 20 gramos. Porque lo que es el escarpín este solo pesa 9 gramos. 9, 9, 18, total unos 20 gramos es lo que se lleva esto, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar con un nudo corredizo. Y vamos a hacer 15 cadenetas. 1... 2, 3, 4, voy a hacerlo un poquito más apretada, que han salido un poquito floja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya tenemos las 15 cadenetas. Ahora, bueno, deciros también que estos escarpines lo voy a hacer porque mi amiga Candy me los pidió que le hiciera uno así facilito, ¿vale? Venga, pues, para ti, Candy. Ya tenemos las 15 cadenetas hechas y vamos a empezar en la segunda cadeneta. Y vamos a hacer un punto bajo en cada cadeneta. 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Vale? Y en esta que nos queda aquí al final, ahí en esa cadeneta, vamos a hacer 4 puntos bajos en la misma. Para ir dándole la formita para dar la vuelta. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y ahora voy a acercarlo un poquito más para que veáis bien dónde hay que empezar. Aquí hemos hecho los aumentos en este, pues aquí en este vamos a hacer el primer punto bajo de esa vuelta. Y vamos a hacer puntos bajos en cada una de la otra parte de la cadena. ¿Vale? Ya llevamos 2, 3, 4, es que voy perdiendo el hilo este. 5, 6, 7, 8, ya lo voy a dejar aquí detrás, 9, 10, 10, 11 y 12. Vamos a hacer 12, porque en este último de aquí vamos a hacer 3 puntos bajos ahí en el mismo. 1, 2 y 3. Y ya que ya tenemos con el primero que hicimos, ya tenemos los 4 puntos de esta vuelta igual que aquí, ¿vale? Ahora voy a decir dónde tenemos que cerrar. Aquí en esta se ve bien, las otras ya. Aquí, en este primero,
este es el primer punto bajo que hicimos, ahí metemos y hacemos un punto deslizado, ¿vale? Y una cadeneta. Y aquí en el mismo, en esta, en la segunda vuelta, vamos a empezar con aumento, con un aumento, uno y otro, ¿vale? Y ahora vamos a ir haciendo en cada punto, vamos a ir haciendo un punto bajo hasta llegar aquí. Vamos a ver. Así. Ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. Ahora aquí nos quedan los 4 puntos que hicimos en la esquina. Y en esos 4 puntos vamos a ir haciendo un aumento en cada uno. Bien, 2 puntos bajos en el mismo. Este sería el primer aumento. El segundo. Tercero. Y cuarto. ¿Vale? Y ahora vamos haciendo un punto, 1, 2, 3, punto en cada punto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y nos tienen que quedar 3 puntos para hacer los 4 aumentos igual que hicimos aquí. El primero ya lo hicimos aquí, pues ahora los 3 que nos quedan vamos a hacer los 3 aumentos. 1, 2 y en este último 3. Vale, aquí ahora os voy a explicar dónde se tiene que cerrar. ¿Vale? Y voy a acercarlo bien para que lo veáis. ¿Vale? Aquí ya hemos terminado. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Dónde pincho? Diré, ¿dónde pinchamos? En este, en este, en este. ¿Vale? Este era el punto deslizado que hicimos en la vuelta anterior. Y esta la cadeneta. Y este sería el primer punto. Entonces, punto deslizado, punto de cadeneta en el tercero. 1, 2 y 3. Y ahí cerráis. Es que mucha gente cuando está tejiendo así, pues no me sale, me sobra un punto. Aquí parece que se me abre. Y es porque ellos ven. Os lo voy a deshacer para que lo veáis. Aquí hemos terminado con el último aumento. Que he deshecho uno. Aquí hemos terminado con el último aumento, ¿vale? Y claro, aquí parece que hay otro punto. Y aquí otro. Y claro, pues la gente aquí se lía mucho. Entonces, un truco que podéis hacer es marcar este. Que es la primera... Es la primera, el primer punto alto que se, el primer punto bajo que se hace, perdón. Vale, aquí sería punto deslizado, punto cadeneta y aquí donde tendríamos que cerrar. Vale. Cierro, hago el punto cadeneta y hago el primer punto. Vale. Y ahí en ese primer punto es donde tengo que poner el marcador. Por si queréis poner el marcador para no liaros. Ahí, ¿vale? Esta vez lo vamos a poner ahí, ¿vale? Y ahora en la siguiente vuelta lo veremos mejor. Vale, en esta vuelta vamos a ir haciendo la formita esta. Ay, perdón. En esta vuelta vamos a ir haciendo esta vuelta de aquí, que es lo que vamos a hacer para ir haciéndole la formita del zapatito por delante, ¿vale?
Vale, aquí vamos a empezar con un aumento. Ya te habíamos hecho uno, vamos a hacer otro más adentro que para terminar el aumento. Vale, aquí tenemos el aumento. Y ahora vamos a hacer 6 puntos. Bajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos o 3 medias varetas, que es sacándolo por todo de una vez. Echamos hebra, metemos, tomamos otra vez hebra y sacamos. Ya llevamos 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Ahora aquí, en los 7 siguientes puntos, vamos a ir haciendo un aumento en cada punto de puntos altos. Este sería el primero. Primer aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. Cuarto. Quinto. Sexto. Y séptimo y último de los aumentos. ¿Vale? Ya tenemos hecho esta formita de aquí. ¿Vale? Ahora vamos a hacer igual que hicimos aquí, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a volver a hacer los 6 medios puntos. Porque aquí al final nos tienen que quedar 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí en estos 3 últimos que nos quedan, vamos a hacer 3 aumentos. 1, el siguiente 2 y el siguiente 3 aumento. 3 aumento. Y aquí vuelvo. ¿Veis que se nos queda así? Vamos a acercarlo. ¿Veis? Aquí es donde tenemos ahora que cerrar. Y se nos queda aquí. Ahí. Ahí. Que este es el punto deslizado, el punto cadeneta, que se ve ahí chiquitín, y ya donde está el marcador, ¿vale? Se nos tiene que quedar siempre así, cuando terminemos. Entonces ya, donde está el marcador, metemos la aguja y lo quitamos. Ay, perdón. Ya, ay. Metemos la aguja donde está el marcador, para que no se perdáis. Quito el marcador. Y cierro con un punto deslizado. ¿Veis? Y ahora ya subo con 2. Porque esta última vuelta la vamos a hacer de medios puntos. ¿Veis? Toda esta última vuelta. Porque en la suela lleva 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlas todas de medios puntos. Aquí en este mismo donde hemos cerrado hacemos el primero y así vamos a ir haciendo medios puntos
Aquí nos vamos hacia aumento. Cuando lleguemos aquí, nada. Un punto, medio punto en cada punto de los que tengamos de la vuelta de abajo. Y tenemos que tener un total de 51 puntos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir haciendo los medios puntos por todo alrededor. Cada punto en su punto hasta llegar al final. Vale, aquí ya estamos llegando al final. Esta es la 49, 50 y 51. Vale, aquí no os puse el marcador, pero bueno, vamos a cerrar. Este sí es fácil, ¿eh? Porque aquí quedaría el punto deslizado, además que se va viendo aquí, el punto deslizado más dos cadenetas. Más dos cadenas, una, dos, y tenemos que cerrar en la tercera. ¿Vale? En la tercera tenemos que cerrar. Vale, cerramos y ahora vamos a subir con tres, porque, ay, perdón, con dos, porque ahora vamos a hacer tres vueltas para hacerle la subida esta de aquí. Pero esta primera vamos a hacer las tres de punto de medio punto, la vamos a coger por la hebra de detrás, de dentro, ahí, ¿veis? Y aquí vamos haciendo, ¿lo ves? Esta hebra, la de dentro, para que se nos quede esta orillita por fuera. Y ahí vamos a hacer un punto en cada punto de los de abajo. ¿Ve? Y entonces ya se queda esa orillita. ¿Ve? Se ve aquí mejor. ¿Veis? Se le ve esa orillita ahí, que es la que sube. ¿Vale? Pues entonces por la hebra de detrás vamos a ir haciendo un punto. Ay. Así. Un punto medio alto, no media vareta, como lo queráis llamar, en cada punto. ¿Vale? Y ya se va a quedar esto subidito. A ver, así. Para que se quede así. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer un punto en cada punto hasta llegar al final. Bueno, aquí ya estamos llegando al final y hacemos el último punto, medio punto alto. Y aquí, pues lo mismo, lo que decía antes. Este es el punto deslizado. Una, dos, y la que hace tres, cerramos. ¿Vale? Y ya tenemos la primera vuelta del zapatito. Un momento. Ahí. ¿Vale? ¿Lo ves? ¿Veis que ya se va cerrando? Vale. Ahora vamos a hacer dos vueltas más de puntos medios altos. Cada punto en su punto. El primero sería aquí. Y ya cada punto en su punto. Ahí. Así. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer dos vueltas más, esta y otra más, de cada punto en su punto de medios puntos altos. Bueno, aquí ya hemos hecho las tres vueltas de medio punto y ahora vamos a calcular la parte esta delantera y la de aquí, ¿vale? Entonces yo la he calculado así, doblándola a la mitad. Y aquí le vamos a poner 22, ¿vale? Aquí le vamos a poner 22, 11 por cada lado. Y aquí, como el número era impar de 51, aquí en esta primero 14 y en esta de aquí 15, ¿vale? Entonces le ponemos ahí los dos marcadores, contamos 14, ponemos el marcador y a partir del marcador contamos 22, ¿vale? Y luego ya los que resta, que son 15. Y aquí vamos a ir haciendo medios puntos hasta la primera señal.
Vamos a hacer los 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vale. Ahora quitamos el marcador y ahora vamos a ir haciendo, hasta llegar al otro marcador vamos a hacer disminuciones. Vale, ¿cómo hacemos las disminuciones? Pues como es medio punto, echamos hebra, metemos y sacamos y lo dejamos ahí. Volvemos a coger hebra y en la siguiente lo dejamos ahí. Y cuando ya tenemos las 5 ahí en la aguja, tomamos hebra y lo pasamos por todo. ¿Vale? Y aquí ya pongo el marcador. ¿Vale? Y sigo haciendo disminuciones hasta llegar al otro marcador, como lo hemos hecho. ¿Vale? Echo hebra, meto por uno, vuelvo a coger hebra, meto por el siguiente y por todo. Ahí. Y así vamos haciendo hasta llegar al otro marcador. En total serán, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con esta, 9, 10, 10, y aquí quitamos, porque nos queda una más la del marcador. Quitamos el marcador y hacemos la última disminución, que serían 11. ¿Vale? Y aquí ya pondríamos el marcador en esta última que hemos hecho. Y ya seguimos haciendo los 15 puntos, los 15 medios puntos, hasta el final de esta vuelta. ¿Vale? Ya seguimos haciendo todos estos medios puntos hasta llegar aquí. Vale, aquí ya estamos llegando y cerramos, como he dicho, el punto de deslizado 1, 2 y 3. En el tercero, que justo cae en el medio punto primero. Cerramos, hacemos dos cadenitas y ahora vamos a hacer otra vez los 14 medios puntos hasta llegar al marcador. Vamos haciendo otra vez los 14 puntos hasta el marcador. Vale, aquí ya hemos hecho los 14, quitamos el marcador y vamos a hacer lo mismo, disminuciones hasta llegar al otro marcador. Lo mismo, tomamos hebra, dejamos ahí, tomamos la otra del siguiente y cerramos. Y aquí ya ponemos el marcador. ¿Eh? Y seguimos haciendo disminuciones hasta llegar al marcador. 2, 3, 4,
4 y 5. Aquí nos van a salir 5 disminuciones. 5 disminuciones y quitamos el marcador y en el marcador hacemos un punto, medio punto, porque no tenemos otro para menguar. Y aquí ya ponemos, en este medio punto que hemos hecho, ponemos el marcador. Hemos hecho 5 disminuciones más un punto. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto. Y ahora ya volvemos a hacer otra vez los medios puntos hasta llegar al final. Así vamos haciendo los medios puntos hasta llegar al final. Vale, aquí ya estamos llegando al final. Cerramos en el tercero. Como siempre digo, el punto deslizado, una, dos cadenetas y en la tercera. Cierro y subo con dos. Y hacemos otra vez los 14 medios puntos hasta llegar al marcador, ¿vale? Hasta llegar aquí al marcador. Bueno, aquí ya hemos llegado al marcador, quitamos el marcador y vamos haciendo disminuciones. Hacemos una, dos, y aquí nos faltaría uno. Entonces vamos a quitar el marcador y vamos a hacer la de la siguiente y la del marcador. Y ya luego ya hacemos todas las que restan. Ponemos el marcador en la última. En la última disminución que hicimos. Aquí, bueno, aquí ya tocaría ponerla aquí, ¿vale? Aquí la primera disminución que hicimos. Ahí, que ya sería, esta sería la última disminución, ¿vale? Vale, ahora en la otra vuelta lo veremos mejor. Y ya vamos haciendo punto medio hasta llegar al final. Bueno, aquí ya estamos llegando al final. A ver. Hacemos el último punto medio y cerramos. Y ahora vamos a hacer, en vez de 14, vamos a hacer 13 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿vale? Y ahora vamos a quitar los marcadores ya, porque aquí vamos a hacer 3 disminuciones. ¿Vale? 3 disminuciones. Hemos hecho los 3 y ahora vamos a hacer 3 disminuciones. 1, 2 y 3. 3. Y aquí ya creo que nos quedan 13 puntos. 1, 2, 3, 4, a ver.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿vale? Venga, pues vamos a seguir haciendo puntos medios altos hasta el final. Vale, aquí ya estamos llegando al final de los 13 medios puntos que hemos hecho después de las 3 disminuciones. Cerramos con un punto deslizado, subimos los 2 puntos y esta vuelta la vamos a hacer toda de puntos, de medios puntos altos, sin disminuciones ni nada. Cada punto en su punto. ¿Vale? Vamos haciendo medios puntos ya sin nada. ¿Vale? Venga, pues vamos haciendo todos los medios puntos a todo alrededor hasta llegar al final. Vale, aquí ya estamos llegando al final de esta vuelta. Cerramos la vuelta y ahora vamos a hacerle, para meterle la cintita esta de aquí. Vale, vamos a subir con dos cadenetas más otras dos, que es la que va ahí de separación. Entonces vamos a hacer medios puntos. Entonces nos vamos a saltar uno y en el siguiente, saltamos uno y en el siguiente vamos a hacer medio punto. Hacemos dos cadenetas, nos saltamos uno y en el siguiente el medio punto. Dos cadenetas, nos saltamos uno y en el siguiente medio punto. Dos cadenetas, saltamos uno y en el siguiente dos medios puntos. Medio punto, ¿veis? Y así vamos a ir haciendo toda la vuelta hasta llegar al final. Vale, aquí ya estamos llegando al final. Hacemos dos cadenetas y nos saltamos uno y ya tenemos que cerrar aquí en la segunda cadeneta. Uno y dos. Y cerramos con un punto deslizado. Y ya hemos hecho la última. Ahora vamos a hacer una cadeneta y vamos a rellenar todos los huequecitos estos con puntos bajos. Entonces vamos a hacer dentro del cuadradito, vamos a hacer dos puntos bajos. Y luego aquí, encima de este, hacemos otro. Ahora aquí dentro, dos. Y en el medio punto, uno. Punto bajo. ¿Vale? Para ir rellenando esto, ¿ves? ¿Veis? Uno, dos. Y aquí en el medio punto, otro. Dentro, dos. Uno, dos. Y en el medio punto, otro. Uno, dos. Y en el medio punto, otro. ¿Bien? Y así vamos haciéndolo toda la vuelta hasta el final. Vale, aquí ya estamos llegando al final. Hacemos los dos últimos puntos dentro y cerramos aquí en este primero que hemos hecho. Aquí en este primero cerramos con un punto deslizado y hacemos una cadeneta. Vale, ahora vamos a hacerle esta puntillita que le he hecho yo aquí. Aquí ya hemos hecho una cadeneta y aquí en el mismo puntos altos, y yo aquí en el mismo donde he hecho el punto deslizado, ahí vamos a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. ¿Vale? Tres. Ahora contamos una, dos, tres, y en el cuarto, ¿eh? Una, dos, tres, y en el cuarto hacemos un punto deslizado y una cadeneta. Y volvemos a hacer aquí mismo tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y ahora contamos uno, dos, tres y en el cuarto
puntos deslizados y una cadeneta. Y volvemos a hacer otra vez los tres puntos altos. Uno, dos y tres. Lo mismo, volvemos a contar. Uno, dos, tres. Y en el cuarto, un punto deslizado y una cadeneta. ¿Veis? Y se le va quedando esta ondita. Venga, pues así vamos a ir haciéndolo hasta llegar al final. Bueno, aquí ya estamos llegando al final. Ya he hecho los tres puntos altos en el mismo. 1, 2, 3 y 4. Punto deslizado, una cadeneta y los tres últimos puntos altos. 2 y 3 de la última puntilla. Y aquí ya 1, 2, 3 y toca aquí en este primero que hicimos. Punto deslizado. Hacemos una cadeneta, tiramos un poquito y cortamos. Y ya este hilo ahora lo perdemos por aquí con la aguja, lo perderemos. De momento lo voy a dejar así. Y ya tenemos, ya tenemos el otro zapatito hecho. Luego le metemos, igual que he hecho yo aquí, pues le metemos un rellenito para que se vea un poco bien, más tiesecito, ¿vale? Ahora cogemos la cinta, que la cinta mide, pues lo voy a decir ahora mismo, unos 47 centímetros. Unos 47 centímetros le he puesto yo. Y ahora cogemos y aquí le sacamos la mitad y metemos por uno sí y otro no, así, ahí por todo, uno sí, uno por y otro por dentro. Venga, así lo voy metiendo. Metiendo ahí hasta el final. Y ya aquí, cuando llegue aquí, pues le hacemos un nudo. Lo igualamos. Cogemos las dos puntas así. Le tiramos. Y le vamos a hacer lacito. Un nudito. Y el lacito. Ahí. Y ya está terminado. Ahora le remito eso, le pierdo. Y ya tenemos nuestros dos escarpines o patucos terminados. Y cada uno lo haga en el color que quiere, más le guste. Son unos escarpines fáciles de hacer. ¿Veis? Ahí. Y ya está terminado. Luego le pierdo. ¿Veis? Qué bonitos quedan. Y ya están terminados. Pues nada, espero que os hayan gustado. Y si alguna duda tenéis, pues lo que digo siempre, me preguntáis y yo con mucho gusto os lo digo. Y Candy, espero que te sean fáciles de hacer. ¿Vale? Pues nada, pues suscribirse a mi canal y darle a la campanita. Y así, pues cada vídeo que suba, pues estaréis informados. ¿Vale? Venga, amigas y amigos, hasta el próximo tutorial.